segunda fase, la desescalada, nosotros cerca del fin de semana habíamos habilitado la cancha de fútbol 5 y gimnasios. Y bueno, la verdad que el fin de semana nosotros terminábamos los casos de COVID, se le dieron de alta a todos. Y aparece un nuevo caso, o sea que tenemos un caso activo de COVID-19 en Quitiripi, el único caso en el cual ya se venía sospechando de ese caso. Están todas tomadas las medidas, está aislada la persona, así que, y bueno, la verdad que estamos esta tarde haciendo una reunión con el gabinete y con parte, ¿no es cierto?, de la Comisión de Emergencia Sanitaria, para evaluar, ¿no es cierto?, posibles flexibilizaciones con respecto a lo que es confitería y bueno, y otras cuestiones que por ahí estamos evaluando. Pero por el momento, digamos, continúa, digamos, las flexibilizaciones que se dieron la semana pasada y seguir continuando, ¿no es cierto?, en la fase 2 de desescalada, acompañando al gobierno provincial. ¿Esto se va a dar a conocer después? Si es que hay nuevas medidas, digo. Sí, entonces se va a conocer después, ¿no es cierto? Por supuesto, ni bien terminada la reunión. La verdad que, bueno, estamos viendo si hacemos o no la reunión esta tarde, porque tenemos un inconveniente en el departamento, más precisamente en la zona del Palmar, así que bueno, estamos ahí en diálogo con la parte de salud pública y recién dialogando con el gobernador de la provincia del Chaco por una cuestión que bueno, que tendríamos que resolverla, digamos, que es una falta de médico, digamos, en la zona rural. ¿Es por el fallecimiento del pibe el fin de semana? Así es, la verdad que lamentablemente, ¿no es cierto?, ocurrió un hecho, un episodio, ¿no es cierto?, en el Palmar, en el cual anoche tuve que bajar a Villa Rural del Palmar para poder interiorizarme en lo que había sucedido. Bueno, yo no estaba, digamos, en el Palmar y a solicitud de la directora de Zona Sanitaria 2 de Machagay, que me pidió gentilmente que si podía ir hasta el Palmar. Bueno, justamente al llegar al Palmar me encuentro con una manifestación de vecinos autoconvocados solicitando, ¿no es cierto?, poder hablar con alguien del centro de salud, en lo cual, bueno, mantuve comunicación primeramente yo, digamos, con los vecinos y después, por supuesto, con el encargado del centro de salud, que es el enfermero Adán, donde, bueno, pude tomar conocimiento de lo que había pasado. Y bueno, lamentablemente perdió la vida un chico joven de 16 años, un vecino mío, pegado a la casa de mi madre, conocido, por supuesto. Pero bueno, estamos hoy a partir de las 16 horas aparentemente estaríamos yendo a Villa Rural del Palmar, ¿no es cierto?, con personal de salud pública de la provincia y bueno, tendría que acompañar, por supuesto, como jefe comunal. El pedido es personal médico y tenemos entendido que la dirección está acéfala porque Gastaldo está por acá. Sí, así es. Bueno, la verdad que el doctor José Horacio Gastaldo ha sido trasladado al Hospital Emilio Rodríguez, en el cual se hizo cargo de la dirección de este hospital. El Hospital del Palmar quedó, ¿no es cierto?, acéfalo, nada más que está encargado transitoriamente el enfermero Adán. El doctor Gastaldo hacía sus visitas, ¿no es cierto?, para atención médica en el Palmar, pero bueno, no es suficiente, por supuesto, porque lo que requiere la comunidad es una asistencia permanente de un médico en el centro de salud, porque también está el Palmar y, por supuesto, la colonia, que es grande también y que obviamente se necesita de la atención de un médico, ¿no es cierto?, para poder solventar, ¿no es cierto?, los problemas de salud que se requieren. ¿Tiene conocimiento usted cómo fue el fin de semana acá en Quitilipi respecto a la situación social? Sí, la verdad que bueno, el día viernes por la tarde, casi noche, estuve en contacto con el comisario Ledesma, en donde nos pusimos de acuerdo en una reunión en conjunto con el presidente del consejo, en donde bueno, yo le solicitaba que vamos a trabajar con algunas cuestiones que preocupen mucho a la sociedad. Una de las cuestiones eran las motos, en la cual bueno, se han hecho secuestros, se han hecho detenciones en algunas motos con escape libres. Estamos en el transcurso de esta semana para hacer una reunión con la juez de paz, la juez de falta, la subsecretaria de tránsito y el comisario para empezar operativos de prevención en distintos puntos de la ciudad, en donde, bueno, la verdad que el comisario Ledesma tiene muchas ganas de colaborar, muchas ganas de poner toda la fuerza y la voluntad de poder regularizar algunas cuestiones que hay un reclamo fuerte de parte de la sociedad, que la inseguridad que habíamos transcurrido las semanas anteriores. El comisario Ledesma me garantizó que se va a ocupar del tema justamente y avanzar en otras cuestiones que son de seguridad. Él había pedido más personal, en donde se han comprometido desde el gobierno provincial enviar nuevos agentes más, se van a incorporar nueve personas más, digamos, a la comisaría de Quitiripi,
Y bueno, y el comisario que sería el encargado, ¿no es cierto?, de diagramar las actividades y los bloqueos necesarios para poder, ¿no es cierto?, garantizar la seguridad. Hablamos también de poder incorporar casillas móviles en los barrios para tener así, obviamente, el contacto directo con los vecinos y de esa manera garantizar seguridad también en los barrios. Muchas gracias. No, gracias a usted.